Aguascalientes y el fraude de las fotomultas. Luego de que se echara a correr el falso rumor de que Aguascalientes volvería a implementar las fotomultas, el alcalde Leonardo Montañez fue muy claro al advertir que ello ni siquiera le ha pasado por la mente y que esta información fue pura falsedad. Pero ¿qué motiva tratar de hacer creer que este programa volverá y con ello desgastar la imagen de Leonardo Montañez? Que ya en el pasado hubo un fraude enorme con las fotomultas en la ciudad. El programa de fotomultas fue uno de los grandes fraudes de la administración de Lorena Martínez Rodríguez y le hizo ganar en solamente un año 12 millones de pesos a la empresa poblana Autotraffic SADCB por concepto de infracciones, la mayor parte de ellas fantasma, impuestas a los automovilistas de Aguascalientes. De acuerdo a documentos en nuestro poder, en ningún momento se llevó a cabo en aquella ocasión licitación alguna para adjudicar la prestación de ese servicio, sino que por el contrario, de manera directa, el entonces director de Tránsito y Movilidad, Gerardo Sánchez Garibay, pidió mediante oficio dirigido a la secretaria de Administración, Estela Ruiz Esparza, se procediera a la adjudicación directa a favor de la empresa Autotraffic a efecto de implementar los radares detectores. El contrato de prestación de servicios 001/2013 incluía una cláusula de confidencialidad aplicable a todas las partes y fue firmado por la entonces presidenta municipal Lorena Martínez Rodríguez, por el secretario del ayuntamiento Luis Fernando Muñoz López, por el síndico procurador y Coaclanetzi Cardona Luis, por la secretaria de Administración Estela Ruiz Esparza y por Jaime Enrique Ferrer Aldana, representante entonces de la empresa con sede en el estado de Puebla. Dentro del documento se estableció que por cada multa aplicada, la empresa ganaría 116 pesos, comprometiéndose la prestadora del servicio a fotografiar los autos, generar la infracción y hacerla llegar vía correo a los domicilios de las personas sancionadas. Pero en ningún momento el contrato señala ninguna clase de responsabilidad o sanción aplicable a la empresa por falsear infracciones o errores en las multas, situación que dio manga ancha a los operadores de las fotomultas para servirse con la cuchara grande, con la complicidad de Lorena Martínez. Este es el porqué ahora se le quieren cargar muertitos falsos a Leo Montañez, quien ha dejado en claro que repetir esa experiencia ni pensarlo. No hay tal cosa, la verdad es que yo hasta me preguntaba, caray, pues ¿quién lo propuso? Yo creo que es una desinformación.